Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a la quinta semana de ciberreunión de la Iglesia Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra. Si en las navidades pasadas, por poner una fecha, a alguien se le hubiera ocurrido comentar que el mundo estaría viviendo esta pandemia, seguro que le hubiéramos dicho que esto nunca nos podría pasar a nosotros. Que nosotros tenemos las mejores tecnologías, la mejor medicina, los mejores adelantos, la mejor cirugía, que hemos sido capaces de ir a la luna e incluso hasta lo más profundo de la célula humana. Pero, queridos hermanos y amigos, aquí estamos, distanciados los unos de los otros por una fuerza asesina de un ser microscópico que está trayendo de cabeza a todos los gobiernos del mundo entero, a hospitales, residencias de ancianos, médicos, enfermeras, equipos de limpieza, muchas personas involucradas en esta situación. Bueno, en el análisis final todos estamos muy involucrados para intentar frenar esta pandemia. Quizás si tú estás viendo este vídeo y te denominas ateo, muchas veces seguramente habrás dicho: yo solo creo lo que veo. Bueno, pues en estos momentos creemos lo que no vemos. Si sí que vemos las consecuencias de este ser microscópico, pero no lo podemos ver. Lo mismo ocurre con otro virus espiritual denominado el pecado, que está en cada uno de nuestros corazones. El pecado que nos separa de Dios es como ese virus, pero todavía más pequeño, espiritual. Pero los estragos son aún más mayores, porque tiene infectada toda la raza humana. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Y cada ser humano, sin el antídoto, muere eternamente, quedando su estado sellado para siempre, separado de Dios. El antídoto a este virus espiritual no es una religión o una iglesia, ni un pastor quizás, ni un sacerdote, ni un obispo, ni el mismo papa. El antídoto, el único que hay en el mundo, es precisamente el Señor Jesucristo. Estamos celebrando en esta semana la Semana de la Pasión, la Semana de la Resurrección, y es muy importante que nosotros nos concentremos en el significado de esta semana tan importante que estamos viviendo. Quizás una de las semanas más importantes del año, aparte de la Navidad, quizás las dos semanas más importantes. Pero conocer a Cristo, no conocerle de una manera general, como todo el mundo más o menos dice creer en Él, sino tal y como la Biblia lo enseña, es muy importante. Quiero animarte a que si estás viendo este vídeo y todavía no tienes claro en el corazón, en tu corazón, el mensaje de la Biblia, que uses tiempo en este confinamiento para descubrir lo que millones de personas han descubierto a través de la historia, la bendita persona del Señor Jesucristo. Por supuesto, quedo a tu disposición para poder explicarte con más detalle y poder mostrarte el camino a la vida eterna, tal y como la palabra de Dios lo enseña. Si quieres, puedes llamarme y gustosamente, con la ayuda de Dios, contestaré a tus preguntas, siempre basándonos en las Escrituras, de cómo poderte librar de este virus espiritual y deshacerte de él. Poder experimentar esta vida abundante que Cristo ha venido a dar y, sobre todo, la seguridad de la vida eterna. Así que el poder que levantó precisamente en este día, domingo, estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. El mismo poder que levantó de los muertos a Jesucristo podrá darte una verdadera salvación y una vida eterna. Sin nada más, empecemos nuestra reunión entonando un precioso himno que se titula En el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor.
en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, la cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz de en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, la cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré esa cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una áspera cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy es domingo de resurrección y me gustaría leer un pasaje de las Sagradas Escrituras. En el primer evangelio, el evangelio de según San Mateo, el último capítulo, capítulo 28. Así que si tenéis vuestras Biblias, abridlas por el evangelio según San Mateo, capítulo 28. Dice así la escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y a mí allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues en este momento queremos inclinar nuestras cabezas y dirigirnos al Señor en oración. Hermano Carlos, ¿quieres orar, por favor? Oremos. Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor, por permitirnos un día más en tu presencia. Gracias por añadir un día más de vida para un nuevo despertar. Gracias también porque podemos ver las maravillas de tu creación que muestran tu gloria. Padre, ponemos en ti, en tus manos, todas nuestras necesidades, todas nuestras ilusiones. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Hágase siempre tu voluntad. Gracias por todo lo bueno que tenemos y por todo lo que está por venir, Padre. Perdónanos por nuestros errores, por nuestras fallas, pero sobre todo gracias por estar siempre a nuestro lado. Fortalécenos, consuélanos, guíanos, pon tu oído cuando te aclamemos. Traernos paz a nuestros corazones y llénalos con tu Santo Espíritu cuando busquemos tu presencia. Gracias, Señor, por la familia en la carne, pero sobre todo gracias por la familia de la fe. Protégenos de este mal que está azotando en estos momentos a la humanidad. Cuídanos como la niña de tus ojos. Protégenos con la sombra de tus alas. Gracias por todo el personal sanitario y de servicio que están luchando por esta pandemia, como nuestro hermano César. Fortaléceles, Señor. Que sea una muy buena oportunidad para esos que te conocen, para llevar a muchos de los enfermos el Evangelio, para su salvación, para tu gloria, Señor. Te pedimos también por los gobernantes y reyes de las naciones, para que toques sus corazones, Señor, y entiendan tu mensaje, y arrepentidos se conviertan y gobiernen sus vidas, sus matrimonios y sus países con tus principios bíblicos. Señor, danos sabiduría, esperanza y paciencia, que tengamos siempre presente que solo tú eres quien a su tiempo haces venir todo a nuestras vidas. No permitas que el enemigo traiga tristeza ni tibieza a nuestros corazones, antes al contrario, que ardan más y más día tras día como aquella zarza ardiendo. Señor, necesitamos cada día más de ti, que tu presencia brille en nuestros rostros, con fuerza en nuestras vidas, como una luz hermosa que nunca se apaga. Bendice y trae paz a la nación de Israel, a la que es casa de Judá, Señor, y a Efraín, que vengan a ti prontamente. Bendice al pastor, al hermano Joaquín, úngelo, bendice tu mensaje para que sea de mucho provecho para nuestras almas. Padre, bendice esta semana que comienza hoy, guíanos, protégenos, ilumínanos, y cúbrenos con tu infinita misericordia y llénanos de salud, de paz y de amor. Que tu bendición nos acompañe a todos nosotros y a nuestras familias los 7 días de la semana. Nos encomendamos a ti y en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a entonar un himno, precioso himno, que se titula Al Salvador Jesús. Canta con todo tu corazón. Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad, cristianos todos. Con ardor su nombre celebrar.
a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonad. Las glorias declarad del príncipe de paz, es su justicia salvación y su poder bondad, es digno solo. Preciosa niña que se llama Evelyn. ¡Feliz cumpleaños, Evelyn! Tenemos una tarjetita para ti y un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Querida Evelyn, damos gracias a Dios por tu vida y que nos permite verte crecer tan saludable y llena de energía. Qué precioso momento el que te brinda nuestro Padre Dios de compartir con tu familia y ser bendecida con las enseñanzas de tu papi y de tu mami. Recuerda que Dios ha de ser lo primero en tu vida y que cuando crezcas podamos decir, como Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos los hermanos de la iglesia te deseamos un feliz cumpleaños, que lo pases muy bien. Y hay tres hermanos que han querido dar testimonio de lo bueno que es el Señor con ellos y las grandes maravillas que ha hecho en sus vidas. Así que, seguidamente, la hermana Esperanza, también el hermano Manolo y la hermana Ruth darán un testimonio. Adelante. Buenos días, familia de la iglesia, a todos los hermanos y hermanas. Es un gusto para mí poder participar de este tiempo de gratitud y de alabanza al Señor por sus infinitas misericordias. Yo doy gracias al Señor porque este tiempo ha sido muy especial para mí, para mi familia, poder compartir más, el poder tener a César aquí en casa trabajando, al hecho de que ahora no tenga que ir y que no haga guardias, pues le permite también estar más tiempo con las niñas, conmigo, y aunque esa provisión extra por las guardias ya no la tenemos, pero hemos visto la mano del Señor proveyendo en cada situación y para lo que realmente se necesita. Nos ha llevado a replantearnos muchas cosas como familia y eso es importante. Una bendición poder dedicar más tiempo también a la lectura de la palabra, a la oración. Que a veces con los afanes del día a día pues tomamos nuestro tiempo, pero a veces como que lo apuramos un poco. También el hecho de, como ya muchos sabéis, que hacemos homeschooling, eso nos ha permitido pues que no nos afecte, ¿no? De alguna manera el hecho del confinamiento pues es una bendición poder seguir haciéndolo sin tener el agobio, ¿no? Que quizás muchos padres que ahora vemos alrededor nuestro están teniendo con sus hijos. Y bueno, realmente ha sido de gran bendición y también poder compartir con la familia en Colombia sin tener el factor tiempo o el factor trabajo ahora,
compartirles del Evangelio y aún de sus extractos de los libros que hemos podido leer en la iglesia, que también para nosotros han sido una bendición. Y doy toda la gloria al Señor por eso. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Os quería compartir un versículo de un salmo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Creo que nos está tocando vivir un tiempo de estar quietos. No es el gobierno, ni es el virus, ni es nada de lo que nos pueda rodear lo que determina nuestros tiempos, sino que es Dios sobre todas las cosas, el que controla los tiempos de nuestra vida. Y en este tiempo nos ha dejado un poco más quietos de lo normal, de la rutina que llevábamos. Y como dice su palabra, espero que utilicemos este tiempo para conocer a Dios en este momento. Para mí está siendo un tiempo especial porque a mí me hicieron una operación, intervinieron quirúrgicamente para extraer un tumor cerebral en el mes de noviembre y gracias a Dios todo fue muy bien, pero tuve 3 meses de recuperación en los que también tuve que estar quieta, y cuando en marzo por fin empecé a moverme un poquito más con más naturalidad, el gobierno dijo que no podíamos salir de casa. Así que Dios me dijo: estad quietos. Y no para estar quietos y dormirnos, sino para conocerle a Él. Os animo y os dejo este pensamiento, que yo lo estoy intentando y sé que es un tiempo especial y a mí no me está siendo fácil, pero os animo para reconocer a Dios sobre todas las cosas en este tiempo, que es Él el que controla nuestras vidas, nuestros tiempos, y dedicarnos a conocerle a Él. Hombre, una pregunta muy, muy buena, porque es que verdaderamente si amamos al Señor es porque sabemos que Él murió en una cruz por culpa mía. Yo era pecador y verdaderamente cuando acepté al Señor como mi salvador personal comprendí que verdaderamente la salvación se encuentra en Él. No hay otro que dé la salvación. Y por eso amo al Señor y cada día procuro amarle más. Porque verdaderamente Él me cuida, Él está siempre conmigo y no me falta de nada. Y doy muchas gracias al Señor por cada hermano de la iglesia de Valle, de Torre de Embarra, porque ellos me dieron un cariño enorme y yo los amo con todo mi corazón a cada uno de ellos. Pasé de Valle Brón, pasé a Torre de Embarra y desde entonces cada día soy más feliz, porque aquí encuentro la paz, la tranquilidad que no tenía allí en Barcelona. Amén. Con tanta gente. Amén. Amén. Gracias al Señor por todo ello. Muchas gracias, hermano Manolo, y también Esperanza y Ruth, por estos preciosos testimonios. Queremos ahora darle el paso a 2 niños que van a recitar unos versículos de memoria. Roset y Victoria. Adelante. Hoy te voy a explicar los 2 versículos que a mí me gustan muchísimo. Primero, Jesús dijo: yo soy el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. La otra, Jesús dijo: yo soy la luz que ha venido al mundo. Nadie cree en mí, ni se queda escondido en la oscuridad. Juan 12:46. Que Dios bendiga a todos. Hermanos y hermanas, Dios os bendiga. Os voy a leer un versículo que es de Salmo 145:18-21. Dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan. De veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová
proclamarás mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. ¡Qué maravilla de memoria, Victoria y Ruset! Seguid así, adelante, memorizando esas grandes verdades. Pues, queridos hermanos y amigos, ha llegado el tiempo quizás más importante de la reunión, y es el tiempo de la predicación, de la enseñanza, de las Sagradas Escrituras. Para empezar la reunión hemos leído un pasaje en el Evangelio según San Mateo, pero ahora me gustaría poder ir al cuarto, al último Evangelio, el Evangelio según San Juan, y leer los primeros 18 versículos del capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Dice así la Escritura. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», que quiere decir «maestro». Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a vuestro Dios y a mi Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Como he dicho al principio, en esta mañana me gustaría hablar acerca del evento más importante de toda la historia universal. Y este evento es la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Todos aquellos que habéis llegado a este punto en el vídeo, quizás tendréis una de las tres posturas que puede ser que existan. Una postura en la que yo me encuentro es que yo realmente creo en la resurrección del Señor Jesucristo sin lugar a dudas. Y esta postura la han tenido millones de personas a través de la historia. Otros, muchísimos, no creen en absoluto en la resurrección del Señor Jesucristo ni tampoco en el cristianismo. Otros, en este tercer grupo, es un tercer grupo que no le da mucha importancia. Para ellos realmente no tienen ningún interés y no afecta para nada sus vidas. Es verdad que todas las doctrinas, o todas las religiones, perdón, del mundo, basan sus doctrinas y credos en proposiciones filosóficas. Otras en personalidades humanas, como por ejemplo Buda, Moisés, Mahoma, Confucio o también el mismo Jesucristo. Pero ninguno de estos líderes, menos el último que he mencionado, han podido conquistar lo que nos ocurre a cada mortal, la muerte. El único que ha podido conquistar la muerte es el Señor Jesucristo. Los huesos, o quizás el polvo de todo el resto de los líderes religiosos, están y permanecen en los sepulcros.
Buda murió en el 4 siglo antes de Cristo y, por supuesto, no hay ninguna evidencia de que resucitara. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo a la edad de 61 años en Medina, donde su tumba es visitada por millones de sus seguidores cada año y no hay ninguna evidencia de que realmente resucitara. Confucio murió en el año 479 antes de Cristo y tampoco hay ninguna evidencia de que resucitara. Todos los líderes de las grandes religiones han dicho cosas muy bonitas, frases muy alentadoras, pero sus tesis no han podido superar el fuerte impacto de la muerte. Estas frases, por supuesto, sin intención de ofender a nadie, no son más que aspirinas o tiritas en un accidente en cadena cuando se crea este accidente en una autopista. Si una persona se conforma con un simple calmante o tirita o aspirina en un accidente mortal, entonces las frases de estos grandes hombres ya nos están bien. Pero si queremos una verdadera solución al accidente mortal que hemos tenido, entonces, más que una aspirina o una tirita, necesitamos un helicóptero, un equipo de cirujanos, máquinas, las más avanzadas, para poder salir de esta terrible situación. Espiritualmente necesitamos a alguien que no solamente diga cosas muy bonitas, sino que en medio del gravísimo problema en el que el hombre se encuentra, pueda demostrar que puede darnos verdaderas soluciones. Y no existe mejor demostración que retar a la misma muerte y salir vencedor de ella, como lo hizo el Señor Jesucristo. Podemos decir que lo que Jesucristo predicó, sus frases, sus tesis, son completamente verdaderas porque Él lo avala con la resurrección. Él venció a la misma muerte. Si Jesucristo no hubiera resucitado, queridos hermanos y amigos, hoy todos estaríamos perdiendo el tiempo en la iglesia donde nos reunimos en Torre en Barra, hoy delante de este televisor. Y no solamente nosotros, sino que millones de personas hubieran dado sus vidas en el martirio a través de los años por una causa completamente absurda. El mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Él dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. En esta mañana me gustaría centrarme en algunas pruebas tangibles de la resurrección del Señor Jesucristo. Primeramente me gustaría comentar un par de versículos acerca de lo que Él mismo dijo acerca de la resurrección. Él demostró que todo lo que Él dijo era verdad, conquistando la propia muerte, tal y como lo profetizó cuando todavía estaba en medio de sus discípulos. En Mateo 16:21 Él dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nos damos cuenta de que Él mismo se lo dijo a sus discípulos cuando Él estaba andando por aquellos campos compartiéndoles esas enseñanzas tan preciosas. Y una de las cosas que les advirtió y les dijo es que Él iba a morir, pero que el tercer día iba a resucitar. Tenemos otro versículo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Dice lo siguiente, he aquí, subimos a Jerusalén, dice el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que una y otra vez el Señor Jesucristo les enseña a los discípulos que Él va a ir a la cruz, que Él va a morir, pero que al tercer día resucitará. Tenemos también la profecía bíblica, número 2, el testimonio del Antiguo Testamento. Pasajes y versículos
que se escribieron entre 800 y 1000 años antes de que esto ocurriera en la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el rey David, ese rey de Israel, tan conocido por todos, él dijo, mirando al futuro, un salmo mesiánico, él dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Otro profeta en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, él dice, nos darás vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Así que vemos el mismo Cristo, al mismo Señor, compartir con los discípulos que él iba a morir, que iba a resucitar. El Antiguo Testamento también, cientos de años antes, lo describe, un evento histórico que iba a ocurrir. Pero también tenemos el testimonio de diferentes historiadores seculares, historiadores y filósofos griegos y romanos. Y veamos por un momento lo que dice, Flavio Josefo, un historiador judío que escribió a finales del siglo I después de Cristo. Este no era cristiano, pero tiene un fascinante pasaje en su libro de Antigüedades 18.3.3. Aunque Flavio Josefo, que vivió entre el 37 y el año 100 después de Cristo, era un historiador que escribía para complacer a los romanos, él dice lo siguiente, este historiador: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora, la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Otro fue Tácito, que vivió entre el año 53 y 112 después de Cristo. Él asegura, no vamos a leer sus frases por el tiempo, pero él asegura el hecho histórico de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dicen otros que sí fueron convertidos? Tenemos al apóstol Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, era un fariseo, era un hombre que odiaba el cristianismo. Dice la Biblia que él perseguía a hombres, mujeres, niños, los arrancaba de sus casas y los llevaba al martirio. De hecho, es que él fue testigo del martirio de este hombre tan piadoso, Esteban, que leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este hombre, cuando iba a perseguir a los cristianos y arrebatarlos de sus hogares para llevarlos al martirio, la Biblia nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que el Señor Jesucristo se le apareció. Y el apóstol Pablo, allí en el camino de Damasco, después de ver aquella luz tan potente, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquel gran perseguidor de los cristianos se convirtió en un gran apóstol por el cristianismo. Y en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo de 3 al 9, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que el apóstol Pablo aquí, en este pasaje, en 1 Corintios, nos da unos detalles muy, muy importantes. Él dice que él apareció, el Señor Jesucristo apareció a Pedro, a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Imaginaos en un juicio, si hubieran 500 testigos, sería realmente una evidencia aplastante. ¿Qué juez
negaría los hechos concretos y exactos de 500 personas, 500 testigos que vinieran a testificar de un hecho concreto. Bueno, la Biblia es un libro completamente fiable. A lo mejor tú te preguntas, bueno, la Biblia la escribieron los hombres. Es verdad, la Biblia la escribieron los hombres, pero dirigidos por un autor que es Dios mismo. Y vemos a este autor o director de esta preciosa colección de 66 libros, con su mano invisible, que fue guiando a los escritores uno a uno hasta terminar lo que él se había propuesto. Vemos por un momento la evidencia histórica de los manuscritos de la Biblia. Solamente del Antiguo Testamento hay más de 2.000 copias hechas a mano antes de que existiera la imprenta. Esto no es verdad de ningún otro libro, por muy famoso que este libro sea. Libros de historiadores romanos, griegos, hay muy poquitas copias. De Homero, de Nerón, muy pocas copias. La Ilíada, muy pocas copias originales. Pero del Antiguo Testamento, más de 2.000 copias hechas a mano. Del Nuevo Testamento hay más de 5.000 copias hechas a mano. Si, por ejemplo, leemos los escritos de todos los padres de la Iglesia, en sus libros, en sus cartas, hay 36.000 menciones del Nuevo Testamento. Quizás tú no sepas quiénes son los padres de la Iglesia. Déjame que te lo explique en un momentito para que quizás puedas saberlo. Sabemos que Jesús tuvo a 12 discípulos. Uno fue traidor, Judas Iscariote. Los discípulos tuvieron sus discípulos. Y esto es la historia, los llama los padres apostólicos. Cuando los discípulos murieron, los padres apostólicos tuvieron otros discípulos. Y a estos se les denomina los padres de la Iglesia. Bueno, tanto los padres apostólicos como los padres de la Iglesia escribieron cartas, escribieron libros. Eran cristianos realmente. Y en sus escritos, como ya hemos dicho, aparece todo el Nuevo Testamento. Tenemos también el testimonio de cristianos en la historia. Por ejemplo, Ignacio, que vivió desde el año 50 al 115 después de Cristo. Este hombre era pastor de Antioquía, natural de Siria, discípulo del apóstol Juan. Se dice que fue lanzado a las bestias feroces en el Coliseo de Roma. Sus epístolas fueron escritas durante su viaje desde Antioquía hasta el martirio. Ignacio dice de Cristo: fue crucificado y murió bajo Poncio Pilato. En la realidad, y no solamente en la apariencia, fue crucificado y murió ante la vista de los seres celestiales, terrenales y de debajo de la tierra. Pero volvió a levantarse a los 3 días. Bueno, el escrito sigue un poco más, pero no lo voy a terminar de leer por el tiempo. Pero tenemos a otro, a Clemente, que fue discípulo de los apóstoles y el tercer pastor de la Iglesia en Roma. Él, Clemente, escribe de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora vamos por un momento a ver la evidencia alrededor de la tumba donde fue colocado el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en diferentes lugares, en los Evangelios, que hubo un hombre piadoso, José de Arimatea, que fue a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor Jesucristo. Tuvo que ser bastante valiente José de Arimatea para ir a Pilato y pedirle el cuerpo del Señor. Miremos un momentito en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 42. Dice lo siguiente: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos como con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
Bueno, en este momento me gustaría hablar un poco acerca de los hechos alrededor de esta tumba de José de Arimatea. Dice en la Biblia que pusieron una piedra muy grande delante del sepulcro. Y esto lo leemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del 1 al 4. Dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Así que nos damos cuenta de que las mujeres reconocían que iba a ser imposible poder entrar en aquella tumba porque la piedra era enorme, era muy grande. Sí, era la costumbre tapar los sepulcros con una piedra para protección de las personas y también protección para las bestias. Hay un erudito, el doctor Thornburn, que nos dice que para mover aquella piedra que habían puesto delante del sepulcro se necesitaría por lo menos 20 hombres fuertes. Hay otro erudito, historiador judío cristiano, Edersheim, que nos dice lo siguiente: y de este modo lo hicieron descansar en el nicho del sepulcro nuevo labrado en la roca, y al salir hicieron rodar, como era la costumbre, una gran piedra, la Golel, para cerrar la entrada del sepulcro, apoyando probablemente contra ella, como se acostumbraba, una piedra más pequeña llamada Dofek. Debe de haber sido en el lugar en donde esta piedra estaba apoyada contra la otra, que en el día siguiente, aun cuando era el día de reposo, las autoridades judías fijaron el sello, de modo que la más pequeña alteración pudiera ser aparente. Así que es evidente que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Aquel viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo estuvo colgado en aquella cruenta cruz. Hay un detalle muy importante que quiero compartir con vosotros ahora acerca de estas horas, de las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Por cientos de años, por siglos, fue costumbre judía, recetado por el mismo Dios en su palabra, que cada día de la semana los judíos tenían que sacrificar un cordero en el altar del templo o el tabernáculo a las 9 de la mañana y otro cordero a las 3 de la tarde. Y es interesante que Jesús, como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue colocado en la cruz a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 fue descolgado y fue colocado en aquel sepulcro de José de Arimatea. Y aquella gran piedra, una piedra muy pesada, seguramente dos piedras, una al lado de la otra, fue colocada delante del sepulcro. Y la Biblia también nos dice, como otra evidencia de la resurrección, no solamente la piedra, sino la guardia de la tumba. Aquel grupo de soldados romanos enviados por Pilato para que pudieran guardar la tumba y asegurarse que nadie robara el cuerpo de Jesús. Leemos en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 27, versículos del 62 al 66. Dice lo siguiente acerca del sello y de la guardia. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquellos hombres fariseos tenían miedo de que realmente sus discípulos vinieran y robaran y entonces pudieran engañar a la gente diciendo que Jesús había resucitado. Estos soldados dirigidos por Anás y Caifás
y una delegación de líderes judíos se acercaron a Pilato para pedirle que sellaran la tumba y la aseguraran con soldados, como acabamos de leer. Pilato accedió a su petición y les dio la guardia. Una guardia romana, pequeña guardia romana, consistía de un grupo de 4 soldados. Ahora, fijaos, la tradición dice que al frente de aquella guardia había un centurión llamado Pretonio. No sabemos si esto es verdad, no lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición. No es importante realmente. Pero aquellos hombres sabían muy bien lo que iban a hacer. Iban a representar al mismo emperador. Y para ellos el sello de Roma tenía tanta o más importancia que todas aquellas leyes de los judíos juntas. Aquellos soldados que se atrevían con sangre fría a subastarse en las ropas del Señor Jesús, allí a los pies de la cruz, de aquel hombre agonizante, no iban a dejarse engañar por un pequeño de judíos, por un pequeño grupo de judíos galileos indefensos. El abandono del puesto de guardia significaba literalmente la muerte. Mons, un erudito, dice lo siguiente: nunca un criminal había causado tanta preocupación después de su ejecución, pero sobre todo, nunca un hombre crucificado tuvo el honor de ser custodiado por un piquete de soldados. Ahora, fijaos, el Evangelio de según San Mateo, capítulo 28, nos da algunos detalles más acerca de este hecho. Dice Mateo 28, del 11 al 15: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Y esto? ¿Y si esto lo oyera el gobernador? Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que son evidencias de que realmente esto no es una invención de ningún grupo de galileos, por supuesto muy miedosos en aquel momento, justo horas después de la crucifixión. Ahora tenemos otro detalle muy importante, que la Biblia también nos habla de él en el capítulo 27 de Mateo, versículo 66, que dice lo siguiente acerca del sello: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Muy importante el sello. Otro erudito, Robertson, y Henry Alford, eruditos bíblicos, dicen que el sellado de la tumba era mediante una cuerda estirada por sobre la piedra y sellada en cada extremo con un sello de arcilla, como leemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 17. Seguramente os acordaréis de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Todo el mundo sabe la historia de Daniel en el foso de los leones, y cuando aquel rey, de una manera forzada, se vio obligado a echar a Daniel en el foso de los leones, la Biblia nos dice en el libro de Daniel que el rey selló la piedra con un sello y nadie podría atreverse a romper aquel sello real. Dice Daniel 6:17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Lo mismo ocurría con el sello romano. Nadie podía alterar el sello romano. Cualquiera que hubiera intentado mover la piedra de la entrada del sepulcro habría roto el sello e incurrido de esta forma en la ira de la ley romana. Pero, queridos hermanos y amigos, Dios siempre interviene en los planes del hombre. ¿Qué día más glorioso cuando los ángeles anunciaron a los pastores que había nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que era Cristo el Señor? Esta vez un ángel, quizás dos, intervienen con poder y alteran los planes de aquellas mujeres que iban al sepulcro, los planes del gran sumo sacerdote, los planes de Pilatos, los planes de los soldados, los planes del mismo Satanás y sus demonios, y los planes
de una nación entera. Ahora, si esto fuera poco, la Biblia nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 2, que hubo un gran terremoto. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, no sabemos el terremoto qué grado tuvo en la escala de Richter, pero sí sabemos que fue un gran terremoto. La palabra en el griego es megaseísmos. Y aquellos ángeles removieron la piedra. No fue para ellos ningún problema. Dios no necesitaba el permiso del Sanedrín, ni el permiso del Imperio Romano, ni tampoco el permiso de la misma Guardia Romana. Dios envía un ángel, él causa un terremoto, remueve la piedra y se siente sobre ella. Los guardias temblaron, dice la Biblia, y se quedaron como muertos. El ángel se dirige a las mujeres. Bueno, los ángeles, en lugar de llamar a la puerta de Anás o Caifás, quizás sentarse a dialogar y a convencerlos de la realidad del Evangelio, se dirige a aquellas mujeres en gran necesidad de consuelo. Es una realidad que Dios no fuerza el Evangelio a nadie. Dios tampoco forzará el Evangelio a ti. Es muy importante que creas en Él si realmente quieres tener esa vida eterna que Dios ha prometido a todos aquellos que confían de todo corazón en Él. Aquellos que quieren someterse a Dios con todo el corazón recibirán este galardón por ello. En cambio, aquellos que no quieren creer ni someterse a Dios, la Biblia dice que sufrirán eterna perdición. Ahora, hay millones y millones de personas en la historia que han dado sus vidas por el Señor Jesucristo. Millones de personas que han creído en Cristo y han dado sus vidas para ser encarcelados, asesinados en circos romanos, asesinados en la hoguera por, entre comillas, la Santa Inquisición. Actos de un martirio horrible. Nadie da su vida por una idea sin fundamento. Tenemos el testimonio de un historiador, Justo González, perdón, que dice lo siguiente: pero la más destacada de todos estos mártires fue Blandina. Paréntesis, hago un paréntesis. Blandina fue una mujer débil por quien realmente sus hermanos tenían miedo. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse para martirizarla. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde allí Blandina les alentaba. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público por diversas maneras. Primero la azotaron, después le hicieron morder por fieras. Acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuera degollada. Tenemos también un montón de mártires de la fe, muchísimos de ellos, por cierto, españoles. Tengo en mis manos un par de libros, copias, que se titulan Los héroes de la fe. Son dos volúmenes y en uno de ellos nos narra la historia de un precioso hombre de Dios. Se llamaba Julianillo. Dejadme que os lea un pequeño párrafo acerca de Julianillo. Dice, Julianillo era justamente un hombre de la índole que caracteriza a Kim Michelet. Intrépido, andando por vías secretas con astucia y precaución, llegó felizmente a su patria al otro lado de los Pirineos, pero no solo él, sino también sus preciosos géneros, su colección inapreciable de Nuevos Testamentos, obras de Valdez, Pérez y otros libros y tratados para la edificación traducidos al idioma castellano. ¿Cuán hábilmente engañó a los aduaneros, repartiendo bulto por bulto de sus libros en el país? A la verdad, estas hojas no fueron menos estimadas
porque habían sido traídas a la frontera con peligro de la vida, porque también el que las poseía leía o de ellas hablaba, arriesgando su vida. Aquella palabra que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, y la otra, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esforzaron al incansable Julianillo en su trabajo y fueron predicadas por él a cuantos daba sus libros. Con increíble habilidad, se queja un autor contemporáneo, encontraba él secretas entradas y salidas, y el veneno de la nueva herejía se divulgó con gran velocidad por toda Castilla y Andalucía. A donde ponía su pie, empezaba el incendio. Este testimonio de un enemigo vale muchísimo más que el más brillante que nosotros pudiéramos dar de aquel diligente y fiel colportor. Muestra y ejemplo para todos los que tienen este oficio difícil y al mismo tiempo hermoso. Hernández no se contentó nunca con solo vender sus libros y marcharse enseguida. Para esto estimaba demasiado aquellas obras y la salvación de las almas inmortales, la cual procuraba con un trabajo incansable doquiera que se le ofrecía ocasión alguna. Él mismo, prosigue el autor, a quien ahora mismo acabamos de mencionar, enseñó a hombres y mujeres en las malas doctrinas de los reformadores, logrando así, con demasiado acierto, especialmente en Sevilla, donde se formó, gracias a esto, un verdadero nido de herejes, en el monasterio de San Isidoro del Campo, o mejor dicho, de San Isidro del Campo, tenía Julianillo el depósito principal de sus géneros prohibidos. Desde allí hizo sus viajes por toda España, valiéndose muchas veces de los más atrevidos disfraces y astucias. Así, por ejemplo, le había pedido a la congregación de Valladolid que le mandase algunos Nuevos Testamentos y otros libros de edificación para llevarlos, seguramente al lugar de su destino, los ocultó Hernández en barriles con doble suelo, llenando una parte con vino de Borgoña y la otra con los libros pedidos. ¡Qué bendición el testimonio de este hombre de Dios! Julianillo, a propósito, mi esposa y yo no hace mucho estuvimos en ese monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, donde Casiodoro Reina empezó a traducir al castellano de los manuscritos originales, el hebreo y el griego, la Biblia que hoy sostenemos, una buenísima traducción de las Escrituras, la traducción Reina Valera. Y igual que Julianillo, miles y millones de personas, bueno, no sé si millones, pero miles, realmente dieron sus vidas por esta causa del Evangelio. En la Santa Inquisición, por ejemplo, tenemos evidencias históricas de que Jesucristo cambió las vidas y los corazones de muchísimas personas. Ha cambiado nuestras vidas. En el siglo XXI, sí, nosotros no estamos aquí porque alguien nos ha lavado el cerebro. No estamos aquí porque alguien nos ha simplemente convencido. Estamos aquí porque Jesucristo ha transformado nuestras vidas. Él ha entrado en nuestro corazón. Hemos sido poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora damos testimonio, al igual que Julianillo, al igual que Blandina y otros miles de personas en la historia, del cambio y la transformación que el Señor Jesucristo hace. Así que la resurrección tiene grandes efectos. Uno de ellos, no nos queremos alargar más, está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo que al principio de la reunión hemos leído, en el versículos del 5 al 7. Fijaos lo que dice Mateo 28, del 5 al 7. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Así que los discípulos fueron obedientes a las Escrituras, fueron obedientes al mandato del ángel, y eso es lo que produce la salvación, eso es lo que produce el Señor Jesucristo. Cuando uno encuentra una verdadera solución a un problema, imaginaos que encontráramos la vacuna en contra del coronavirus, ¿qué haríamos? ¿Nos la guardaríamos?
No, la esparceríamos. Cuando alguien encuentra la solución a un problema, hoy en día por YouTube está lleno de gente que da recetas de soluciones en cuanto a muchos problemas que el hombre, bueno, serán verdad o mentira, no sé, pero cuando uno encuentra la solución a un problema rápidamente, quiere compartirlo, y eso es lo que hicieron los discípulos. De hecho, es que el Evangelio ha llegado hasta nuestros días por la fidelidad de hombres y mujeres a través de la historia, compartiendo este precioso Evangelio. A mi familia llegó en los años 40. El primero en recibir al Señor Jesucristo fue mi abuelo Manuel y mi abuela Pepeta. Ellos no eran religiosos, no eran católicos, pero tenían temor de un ser superior. Y una vecina de ellos, la señora Madalena, siempre estaba insistiéndoles a mis abuelos, venid a una reunión que tenemos en los Tres Pinos, allí en Montjuïc. Y bueno, pues esta mujer fue insistente. Y mi abuela le preguntó a la señora Madalena, bueno, ¿de qué se trata esta reunión? Bueno, allí hablamos de la palabra de Dios, hablamos del Señor Jesucristo. Mi abuela le dijo a mi abuelo, pues tenemos una vecina que me está hablando constantemente de que vayamos a una reunión que tienen clandestina en los Tres Pinos, allí en Montjuïc, en Barcelona. Mi abuelo le preguntó, bueno, ¿y de qué se trata? Y mi abuela le dijo, pues de lo que se trataba. Y entonces mi abuelo le dijo a mi abuela, pues no tiene que ser malo, así que vayamos. Bueno, un día mi abuelo y mi abuela fueron a esa reunión clandestina en los Tres Pinos en Montjuïc, escucharon el Evangelio y ellos abrieron su corazón para recibir al Señor Jesucristo. Y desde aquel momento la paz y el gozo no solamente vino al corazón de mis abuelos, sino al corazón de mis padres también, y como consecuencia al corazón de mi hermana y de un servidor. Y para nada nos arrepentimos. De hecho, es que mi abuelo fue llevado a la comisaría un par de veces. No fue gran cosa, pero dice la Biblia que aquellas mujeres y aquellos cristianos al principio, antes de que viniera el Espíritu Santo, tenían temor, pero estaban gozosos a la vez. Y esto es lo que trae el Evangelio. El Evangelio, pues, trae gozo. Versículo 8, capítulo 28 de Mateo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo. Eso es lo que trae Cristo Jesús, esta mezcla de sentimientos. Por supuesto, muchos cristianos han sido perseguidos. Cuando el telón de acero estaba todavía no destruido en Rusia, estaba prohibida la predicación del Evangelio. Y por supuesto que los cristianos allí tenían que tener temor. Conocemos a hermanos que en un doble fondo, en furgonetas, entraron en la Unión Soviética, entrando Biblias y Nuevos Testamentos. Muchos de ellos, por ejemplo, el hermano Georgi Vins, que fue cambiado por un espía ruso. Él empezó un ministerio a los rusos y a los americanos alrededor del mundo. Este hombre estuvo encarcelado en Siberia durante varios años por su fe en el Señor Jesucristo y su fe en el Evangelio. Otra de las consecuencias es cuando conocemos a Cristo, no decimos ni fu ni fa, sino que le abrazamos y le adoramos. El versículo 9 dice, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Nosotros no adoramos una religión, pero adoramos al mismo Señor Jesucristo y le queremos con todo nuestro corazón. Dejamos de adorar otras cosas superfluas para ahora adorar al Señor. Y lo primero que queremos dejar de adorar es a nosotros mismos y las cosas que muchas veces les damos tanta importancia y no la tienen. Pero lo que sí tiene realmente importancia es lo que ha ocurrido en lo más profundo de nuestros corazones. Y por supuesto, el cristiano no duda de llevar adelante la gran comisión. La gran comisión es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Dice el Señor Jesucristo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros en nuestra nueva iglesia, que todavía no hemos podido disfrutar, la estamos reparando, hemos edificado un bautisterio para bautizar a aquellas personas que decidan entregar sus vidas a Cristo, bautizándolas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa más grande? La promesa de que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te parece maravilloso que la resurrección no es un invento de un grupo, de una religión, de una iglesia? Es un hecho histórico. Cristo resucitó y Cristo demuestra ser diferente a todo el resto de líderes religiosos en el hecho de que la verdad del Evangelio, el fundamento de la fe histórica bíblica, se fundamenta en la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería completamente vana. Estaríamos perdiendo el tiempo. Así que yo, querido hermano, querido amigo, si todavía no te has decidido por el Jesucristo histórico, bíblico, en esta mañana te invito a que le digas: Señor, sé que he roto tu ley, sé que estoy alejado de ti, mi corazón está vacío, Señor, pero por favor, límpiame de mis pecados, me arrepiento de mis pecados, te invito a que entres en mi corazón, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, te recibo como mi Salvador personal. Y a partir de ese momento te aseguro que Dios te hará su Hijo y Él te dará vida eterna. No lo dudes, hazlo hoy. Que Dios te bendiga. Pues queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de la reunión. Espero que no tengamos que seguir usando este método mucho más tiempo, pero estemos orando los unos por los otros, oremos por las personas que han perdido seres queridos, por consuelo en sus corazones, y que muchas usen esta oportunidad para considerar estas verdades tan importantes del Evangelio y de la eternidad. Pues sin nada más, vamos a terminar nuestra reunión entonando un precioso himno que se titula Rey de mi vida. Señor, te damos gracias por este día precioso que tú nos has dado. Gracias, Padre, por la realidad histórica, científica, verídica de la verdad de la resurrección. Te damos gracias, Señor, porque nuestra fe no está depositada en ideas humanas ni en frases bonitas,
está depositada, Señor, en hechos reales, verídicos, en el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos. Te damos gracias, Padre, que estamos esperando tu venida y ojalá sea muy pronto. Pedimos, Señor, que tú puedas consolar a todas aquellas personas que han perdido seres queridos, que tú puedas ayudar a controlar esta situación que al hombre se le ha escapado de las manos y que pronto podamos volver a reunirnos juntos para poder adorarte y alabarte. Pedimos, Señor, por aquellas personas que quizás todavía no tienen claro el mensaje del Evangelio, que puedan leer tu palabra, puedan abrir los Evangelios, el Nuevo Testamento, y puedan, Señor, considerar, Señor, estas verdades tan importantes. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga.